Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mario Pentón, estoy aquí desde el Nuevo Herald en Miami para conversar con ustedes sobre pues, lo que ha sido noticia esta mañana, el hecho de que un cubano ha llegado en la barriga, en el área de carga de un avión a la ciudad de Miami. Es decir, un cubano que vino desde la isla, que salió desde Cuba y que era trabajador del Aeropuerto Internacional José Martí. Les tengo pues, una buena noticia para todos aquellos que me han estado escribiendo y preguntándome si este muchacho se puede quedar en Estados Unidos, si de alguna manera se puede legalizar en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que estuve hablando con varios abogados de inmigración y me han comentado de que hay una posibilidad de que este joven cubano pues pueda quedarse en Estados Unidos. Bueno, primero les comento, el joven ha sido identificado como Junier García Duarte y era trabajador del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Hace algunos minutos, hace aproximadamente una hora, yo llamé al número celular de este joven de 26 años que ha dejado una niña en Cuba y me respondió el jefe de operaciones del Aeropuerto Internacional José Martí y me dijo que no podía hacer declaraciones con respecto a lo que estaba ocurriendo, pero que habían comenzado una investigación y que estaban tomando las medidas pertinentes en La Habana. Este muchacho, Junier García Duarte, de 26 años, pues llegó a Miami, fue arrestado y fue puesto en custodia por los oficiales de CBP y en este momento pues está allí en custodia, me lo confirmaron los oficiales temprano en la mañana, me dijeron que le habían negado de entrada al país, que esto es un procedimiento normal cuando se trata de un polizón, de alguien que viene sin autorización, escondido dentro de un avión o de un barco. Y además me estaban comentando los abogados de inmigración que hay una posibilidad de que este muchacho pues, no sea deportado a la isla, que no sea regresado a Cuba. La posibilidad es la siguiente: si él logra demostrar que tiene un temor fundado de persecución en Cuba, que tiene miedo de que lo regresen a la isla porque su vida corre peligro allá, pues eso detendría el proceso de remoción, el proceso de deportación. Y también estos abogados de inmigración me estaban comentando que él podría pedir asilo político. Y en caso de que pida asilo político, pues ya se complicaría todavía más el proceso de deportación a la isla. Él lo pararía y tendría la posibilidad de defender su caso de asilo frente a un juez en Estados Unidos. Esto es lo que hemos podido ir recopilando. Sabemos que la familia, yo estuve conversando también hoy en la mañana con algunos amigos de este joven y todos se mostraron muy sorprendidos. La gente pues decía que no sabía nada, que había tomado esta decisión y que había venido a Estados Unidos. El abogado de inmigración Alejandro Vázquez me dijo también que con la repercusión que tiene el caso, que hay una posibilidad, así que en las manos de inmigración está la posibilidad de dejarlo salir o de mantenerlo detenido. Y me decía, bueno, con la repercusión que ha tenido este caso, con la repercusión mediática que tiene este caso, es muy difícil que lo vayan a dejar salir. Probablemente tenga que estar detenido todo este tiempo hasta que haga su proceso de asilo, si es que pide asilo y si es que demuestra un temor de persecución. Y también Vázquez me decía que podrían deportarlo a Cuba si Cuba lo acepta, pero que esto va a ser un poco difícil porque la manera en que vino él, Cuba normalmente acepta a aquellas personas que salen del país de manera legal, y este muchacho no salió de manera legal, salió como polizón en el avión. Definitivamente estamos viviendo ahora mismo una escalada, un aumento en la crisis migratoria a la que hemos estado asistiendo desde hace muchísimo tiempo. Casi cada semana tenemos historias de cubanos que en precarias embarcaciones tratan de alcanzar las costas del sur de la Florida. Casi cada semana tenemos historias de
terribles historias, además, de en la frontera, de cubanos que están pidiendo asilo, de cubanos que son perseguidos. Yo la semana antes pasada estuve en la frontera y tengo una serie de historias que quiero compartir con ustedes y que les voy a estar compartiendo a partir de la semana próxima, que cuentan algunas de estas situaciones que están viviendo los cubanos. Por favor, les pido que estén pendientes de lo que está ocurriendo. Para todos aquellos que me han preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con este joven que vino en el avión? Según los abogados de inmigración, lo más probable es que no lo regresen a Cuba de manera inmediata, y que si él puede demostrar que tiene miedo regresar a la isla y que lo están persiguiendo en la isla, pues probablemente tenga la posibilidad de defender un caso de asilo en las Cortes de Estados Unidos. Les recomiendo pues que sigan la cobertura que estamos haciendo de la noticia desde bien temprano en la mañana en el Nuevo Herald, y les agradezco a todos la oportunidad de poder compartir con ustedes un rato pues esto que estamos viviendo, las noticias, lo que está viviendo la comunidad cubana aquí en Miami. Gracias y un fuerte abrazo. Back away from the aircraft. I don't want any pictures. I'm an American. Who's here? Captain, that's it. You know, this. You're not trabajando. What the hell is going on?